Hola padre, ¿qué le parece este diseño de camisa? Está bien bonita. Y esa J que está en el centro, ¿a qué hace referencia? Mire, todos mis compañeros son seguidores de héroes como Spider-Man, Superman o Batman. Yo sigo a uno que de verdad ha venido a salvarnos y su nombre empieza con J. Es Jesucristo. Colocho, qué alegre que sigas a Jesucristo. Él es nuestro Salvador y por tanto no nos desampara. Siempre está con nosotros. Por cierto, lo invito a la posada que tendremos en mi casa. Será una bonita oportunidad para recordar el nacimiento de Jesús. No se preocupe, que al final le regalaremos unos tamalitos y una taza de chocolate. Allí estaré. Todos los días tomamos decisiones. Muchas de estas pueden ser cruciales para nuestro futuro. Por ejemplo, elegir una carrera universitaria, optar por la vida religiosa o matrimonial, dejar el país para buscar mejores oportunidades. Cuando tomemos decisiones, nunca lo hagamos a la ligera. Siempre pidamos la iluminación del Señor. El Evangelio de Mateo nos cuenta que la concepción de Jesús ocurre por obra del Espíritu Santo. José y María no vivían juntos y por eso, cuando él se entera del embarazo de su esposa, se siente confundido. Al estar en esta situación, él piensa en separarse de María de manera privada para no causarle vergüenza. Pero Dios, a través de un ángel, le revela a José una doble misión: recibir en su casa a María y aceptar la paternidad legal del niño dándole un nombre. Los planes de José cambian rotundamente. Debe tomar una nueva decisión. Al revelársele el origen divino del niño, no duda en obedecer las palabras que le transmitió el ángel del Señor y se dispone a colaborar con el proyecto de Dios. Estamos en el último domingo de Adviento. ¿Te has preparado adecuadamente para la Navidad? ¿Has tomado decisiones correctas que te han acercado al Señor? ¿Reconoces que la misión de Jesús es salvarnos? Con Jesús se inicia la era mesiánica. En él se cumplen las promesas hechas al pueblo, pues es el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Alegrémonos porque no tenemos a un Dios que está lejos y que nos ignora, sino que nuestro Dios camina junto a nosotros y está atento a nuestra oración. Jesús significa el Señor salva. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión. Déjate salvar por el Señor y vive con coherencia, es decir, amando a Dios y al prójimo, no solo con los labios, sino también con tus obras. Contribuyamos en el proyecto de Dios, proclamemos el Evangelio y animemos a que otros escuchen el llamado a la santidad. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor nos ayuden a tener un corazón limpio y unas manos puras que permitan edificar un mundo en el que reina el Señor. Muchas bendiciones.